en esta ocasión os voy a echar unas partiditas multijugador en este grandioso juego llamado Asphalt 8 Hellrain. Como ustedes pueden ver, estoy en la última actualización y con esta última actualización que salió hace una semana salió un evento en el cual tú podías ganarte el auto que estás viendo en tu pantalla y el cual yo me gané, que es el McLean MP4 número 31, un auto bastante guapo, un auto bastante bonito, en color negro y con una aceleración y velocidad bastante buena, que la verdad me encantó. Pero antes, también de igual forma, esta nueva actualización tiene cosas de cambio, algo radical, que de igual forma sería el exclusivo, donde tú puedes comprar algún tipo de motor, algunos planos, porque sí, ya puedes tú tener autos gratis encontrando planos, comprando comprando algún tipo de cajas y que te salen en cajas que ganas directamente también en eventos. Y bueno, antes que nada también ahorita nos vamos a echar unas partidas multijugador con este grandioso auto, el McLean MP4 número 31, y le vamos a poner el nitro, doble nitro y todas esas mamadas. Pero también quiero mencionar que me había ganado anteriormente otros autos. Este es el cuarto auto que me estoy ganando, pero no he hecho video de los anteriores autos que me gané, que es sería el Wayweather, no sé cómo se llame, déjenme encuentro rápidamente, está aquí, está abajo de Lamborghini. Este también me lo gané, pero también me gané este que sería el Weber Foss One, que está también chidísimo este auto, la verdad sí me gustó, me lo gané en el evento doble duro o nada. Pero también de igual forma me gané el McLean MP4 número 8, que es uno de los autos también bastante bonitos y buenos, que la verdad fueron de los autos que me gané. Y el cuarto era, no me acuerdo cuál es el cuarto. Ah, no, pues sí, ya mencioné los cuatro. Como puede ver, también me gané este, el McLean MP4 número 8. Y me gustó más este, el McLean número 31, porque está en clase S, que es una de las clases, o es la mejor clase de este juego. Y bueno, vamos entonces a echarnos rápidamente unas partidas multijugador. Vamos aquí, multijugador. Bien hecho, finalizada, reclamar. Oh my god. Liga de aspirante, no hay temporadas activas, carrera libre. No sé qué pedo con eso. Creo que fui liga oro, alcancé liga oro. Y vamos a ponerle siguiente, vamos a ponerle el nitro cargado, el banque extra y el kit de tuneo, güey. Vamos a poner carrera libre, para que ustedes vean cómo corre este auto bastante chulo. Y de igual forma quiero mencionar que no lo tengo en la versión pro, o sea, no lo tengo hasta el nivel pro, pero lo tengo en un nivel aceptable, se puede decir. Y bueno, vamos a elegir, la verdad a mí sí me gusta el Teide y me gusta el sector 8, pero también me gusta la ruta número 37, pero me gusta más, vamos a ver qué ponen, el sector 8, vamos a ver, me gusta más el sector 8 y el Teide. Vamos a ver. Y creo que vamos a poner el sector 8. Vamos a poner el sector 8 a una carrera. Vamos a ver cómo corre este grandioso auto. Ahorita voy a estar comentando, pero en la siguiente carrera no voy a estar haciéndolo. Y muchas personitas me han estado preguntando cómo hago para ganarme los autos gratis en este grandioso juego llamado The Asphalt 8 Hellrain. Una de las cosas que quiero mencionar es que te debes de fijar primero cuáles eventos son los que realmente tú tienes que invertir para ganarte un auto. En los eventos doble, duro o nada, esos neta debes de invertir porque siempre vas a ganar. A ver, vamos a comenzar rápidamente con la carrera doble nitro. Ahorita andamos normales. Lo que en ocasiones me caga de este auto es que se echa giros de túnel inesperados, güey. O sea, sí, o sea, tú no te esperas un giro de túnel cuando estás subiendo una rampa. Ay, no agarré ese nitro. A ver. No sé qué auto es el que traigo atrás, pero debe de ser un McLean. O puede ser otro, no sé qué auto sea. A la verga, no mames, no lo alcancé, que se me acaba de ir el chavo. Vamos. Lo bueno de este auto es que tiene una aceleración buena, y pero no lo voy a alcanzar porque lo traía detrás a este. Es lo malo, estamos a una vuelta. Ay, es que en serio este auto sí está bastante bueno. Ahorita perdí por mi pendejez. Está bastante bueno este auto. No sé qué auto fue el que me ganó. Espero que sea un McLean, porque pues sí, no, fue un trío Nemesis. Me cae que fue un trío Nemesis. Sí, un trío Nemesis, estos putos autos que me han estado dando problema. Y más porque no lo tengo en el rango pro ya directamente. Entonces vamos a buscar otra carrera, papus.
última partida en la cual me voy a echar en este grandioso juego. Estamos en el mapa Barcelona y a ver, vamos a comenzar metiéndole turbito. Vamos, 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 chico, vamos. Aquí he tenido un problema que cuando intento agarrar ese nitro que acabas de ver tú allá atrás, me da un problemita de que resbalo, se puede decir, resbalo. Y me da un cierto problemita porque choco y tengo un accidente y entonces por eso luego ando muriendo. Vamos a darle aquí un girito para llegar acá bien pros y a ver una ventadita. Ajá, y lo que hubiera hecho el giro en túnel para que fuéramos más rápido. Aquí atrás traigo a un güey bastante rápido, pero es por mi pendejez que he estado derrapando. Vamos a estarle haciéndole así. Vamos, 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 vamos. Me subo. Y a ver, aquí derrapo. Derrapo nitro. Nitro. ¡A huevo! Ah, no, si voy a llegar en primer lugar, a huevo, llegué en primer lugar. Si les gustó el video, regálame un like, compartirlo con sus amigos para que esta comunidad de perritas siga creciendo. Si ustedes quieren ver un gameplay de algún otro de los autos que están en este grandioso juego llamado Asphalt 8 Herobrine, decirme en los comentarios cuál quieres que yo conduzca en un siguiente video, ya que casi tengo todos, casi, casi. Solamente me faltan los autos de fichas, porque son bastante caros, las fichas son caras, güey, no mames, no mames. Está como Clash Royale, güey, está caro, está caro. Y bueno, antes que nada, si tú llegaste al final de este video, quiero mencionar algo bastante bueno. Güey, ahora sí dice Liga Pro, como ustedes les había dicho, soy Liga Pro, soy Liga Oro. En un siguiente video voy a estar regalando Overlay. Creo que sí se pronuncia así, Overlay de Clash Royale. Por si tú juegas Clash Royale y subes videos y no tienes un Overlay así de pro como el mío, que estás viendo ahorita en tu pantalla el Overlay, se ve súper mega mamón. Pues en un siguiente video voy a estar regalando, o sea, voy a estar editándolos y los voy a estar regalando para que lo tomen en cuenta. Y va a ser un cierto número de personitas. Bueno, si te gustó el video, regálame un like, compartirlo con tus amigos para que esta comunidad de perritas siga creciendo. En un siguiente gameplay de Asphalt 8 Herobrine voy a estar jugando con el McLean MP4 número 8. Espero que les haya gustado. Nos vemos en la próxima. La Johnny 500 se despide. Bye.